amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Y este videito es un video tag. El video tag se titula Loca por los esmaltes. Si me sigues en Facebook e Instagram, sabes que soy loca por los esmaltes y que tengo muchísimos. En este videito te vas a enterar cuántos tengo. Bueno, en realidad pienso que quizás no tenga tantos, otras personas tengan muchísimos más de los que yo tengo, pero wow, la cantidad para mí me parece bastante. Así que vamos a comenzar rápido. Pero nada, eso es todo por ahora, así que con el video. Mi color favorito en realidad de todos los colores es el violeta, pero en uñas realmente mi color favorito es el... Hay tres. Está el rojo, está el rosa, este rosa que es como que shocking como este. Les voy a dejar un videito por aquí, por la partecita de arriba, para que vean exactamente los tres esmaltes que son mis favoritos para uñas. ¿Cuántos esmaltes tengo? Ok, tengo exactamente, bueno, déjenme ir a contarlos y les cuento. Después de esta ardua, después de contar todo esto, tengo exactamente 126 esmaltes. Para mí es muchísimo, cuando los conté jamás pensé que tenía tanto, pero sí. ¿Rojas o rosadas? Definitivamente es roja. Amo el rojo. ¿Se nota? ¿Se nota que me amo el rojo? ¿Glitter o mate? 100% mate. Me gusta mucho más. O así. Aunque este no está tan malo, pero siempre tiene como que su brillito, pero me encanta el esmalte, no sé si decirle el esmalte regular. Aunque tengo esmalte con glitter, como esto, tengo varios. Esto, pero no. Prefiero los esmaltes definitivamente mate. Este es más caro y el más barato que tengo. Bueno, para mí no, porque ya fui a la tienda y por aquí también les voy a dejar el videito de cuánto cuesta. Los 126. Es el Easy, no sé cómo le llaman en su país. Ok, esto vale alrededor de 8 o 9 dólares. Por lo menos en un anuncio pagado en Walmart está en 7.95, 8 dólares, menos 5 dólares. Más el Ibu son un poquito más barato que tengo. Supongo que es, creo que están a 4 por 5 dólares. O sea, salieron súper económicos. Algo así. Eran cuando salieron de propaganda y realmente no me gustan los esmaltes de Avon. ¿Te arrepientes de haber comprado? Bueno, ¿cuál me arrepiento? Ok, me arrepiento de haber comprado este. Este es de Wet n Wild. De verdad que nunca lo he usado, si pueden ver. ¿Con cuál es el color con el que más se identifica? Bueno, yo me identifico, como pueden saber, ya les he dicho, el rojo. Amo el rojo. Pasión. Puedes estar vestida de negra, un maquillaje súper, pues, oscuro, lo que sea. Ok, la próxima pregunta es, ¿qué esmaltes llevo puesto? Llevo este, ok, para los que si no se había visto. Llevo este color, se llama Vintage. Lo mismo, pues. Lo hice más bien como para cambiar, pero me encantó. Este es el que tengo. Un color que te hace recordar a alguien. Vamos a ver. Pues sí, ya sé. Voy a coger este color. Este color me hace recordar mucho, mucho, mucho a mi cuñada. De hecho, era de ella. Ella me decía siempre que le encantaba esto, pintarse las uñas rosado. Yo era al revés. Sí me gusta el rosa, pero amo más el rojo, como ya saben. Y pues sí, este me hace recordar a mi cuñada, que en paz descanse. Un más o menos de cómo tengo organizado mis esmaltes, mi colección, mi pequeña colección de esmaltes. Esto, yo he tratado de tenerlo por colores, pero realmente es que no sé, necesito otro más para poder organizarlo mucho mejor. Por colores, pero tengo más o menos por los más que uso, los menos que uso. Bien, pero tengo muchos, muchos, muchos rosa. Hasta aquí. Tengo, este esmalte es muy bueno para las chicas. Sé que probablemente este video no le guste a todos, pero bueno.
Entonces tengo también rosa, rosa, rosa. Por aquí también. Aquí tengo los cremas. En realidad no tengo mucha crema. Como pueden saber, soy una persona súper activa. Y dicen que las personas que somos así como que hiperactivas tendemos a irnos por los colores más vibrantes. No sé qué tenga esto que ver, pero así son. Realmente me gustan los colores bien llamativos. Me encanta este, aunque les dije que no me gusta mucho el glitter. Este me encanta. Estos son los lilas, los tirando más a fucsia. Estos son los que tengo de rojos, aunque aquí tengo todos los que tengo de Avon. Pero no me gustan los esmaltes de Avon. No sé por qué los termino comprando siempre. Creo que los compro pensando de que han mejorado un poco, pero no. Realmente no me gustan mucho. Me encantan, como pueden ver, esta marca Betina. Es súper, súper, súper buena. Me encanta. Este también. Este tipo de glitter sí me gusta. Pero este así no me encanta tanto. Este esmalte cuesta carito, pero es muy bueno también. Y pues nada, aquí tengo los de glitter, aquí tengo los más claritos de glitter, tengo estos, los que se hacen así como que, ay, no sé cómo se llama esto, que se pone así. Este es un aceitito, esto es negro, 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 me encanta porque es súper, súper negro. Los LA Colors son súper buenos también. Estos son los colores como que más de fantasía, verde, amarillo, tengo muchos azules, pero en realidad los más que predominan aquí en toda mi colección son los rosas y los rojos, que me encantan. Estos también, que son oscuros, este es negro, pero este negro me encanta más. Y pues esto es todo por ahora, así que espero que les haya gustado, amiguitas. Si quieren algún otro videito, no olviden dejarlo en los comentarios. Ok, quería decirles también que estoy pensando cambiar el nombre del canal. El canal no se va a volver de belleza. Este videito solamente lo hice porque es un tag. Y pues tengo chicas que están en Instagram que me siguen. Y pues querían ver un poquito más de mis esmaltes. Así que, pues. Pero mi canal no es de belleza. No va a cambiar a ser de belleza. Pero sí ha trascendido y ha cambiado un poco. Hay más vlogs, ha sido más interactivo. Y pues no sé. Quisiera que me dieran sus recomendaciones sobre nombres para cambiármelo en los comentarios, porque ya prontito voy a cambiar el... Ya estoy cambiando el nombre, así que no sé, esto me va a tomar un poco de tiempo porque realmente no sé si bien, quizá tengo dos o tres, pero no estoy segura. Así que espero sus comentarios, por favor. Déjenme sus sugerencias y pues nada. Gracias por estar aquí, mis amores, los amo, los quiero. Y bye bye. Espero que les haya gustado este videito. Si fue de tu agrado, recuerda darle like, suscribirte a mi canal para más videos. Y te recuerdo que mi nombre es Zulimar y subo videos casi toda la semana. Así que nos vemos en un próximo video. Los quiero y gracias por su apoyo. Bye.